Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco y como pueden apreciar en el título de hoy, les traigo lo que viene siendo unas pequeñas compras de esta serie que se llama ¿Qué compro con 200 pesos en una tiendita de rancho? Pero antes de mostrarles eh, los productos que adquirí en esta ocasión voy a mandar unos saluditos muy especiales para David Salinas, Manualidades Ri, Un Perfume, Una Historia, La Mexicana Silvana Blogs Tapatío Romántico, La Vida en Usa Laura Lauras, Avenillo 15, Los Perfumes y Yo, Laura Lauras Nuevamente pequeña con estilo y Eleazar Martínez y ahora sí voy a este, a comenzar mostrándoles lo que es este jabón de Blancanieves que tiene medio kilogramo este jabón lo utilizo para lo que es tanto lavar trastes o lavar ropa pero en sí me gusta más para lo que viene siendo eh, ropita porque si sí tiene un ligero aroma perfumado y no me gusta que se le quede ese aroma a los trastes porque pues de repente agarras un vaso y vas a tomar agua y como que huele a perfume y no, no es así como que que algo muy muy bueno, ¿verdad? que quiera uno y este jaboncito eh, también hay presentación de un kilo, no sé si haya presentaciones más grandes, creo que esas no las he visto y solamente me traje este de medio kilo que tuvo un costo de 17 pesos. Espuma mucho, realmente súper rendidor. Y también me traje un kilo de purina, que es este alimento para tanto como gallinas, pollitos y todo eso. Pero yo lo quiero para Duki, el patito, que ya saben que por ahí ya les compartí en una ocasión en un videito. Y también eh, me traje unos limoncitos. Que estaban súper secos, no estaban así como que muy frescos, pero pues los necesitaba al momento y este estaba en 22 el kilo y solamente me traje lo que fue medio kilogramo y esto fue 11 pesitos también de cilantro eh, pues me terminé el que tenía y me hace falta para la semana le dije a la chica que me diera solamente 3 pesos, pensé que me iba a dar más poquito y si sí me dio un buen de cilantro yo creo que ahorita hay bastante, no debe de estar así, como que muy caro. Y ahora en esta ocasión me ven así sin mis uñitas pintadas. Porque las estoy dejando que descansen. Porque con el pegamento, eh, la, el esmalte y todo eso. Pues sí también tendemos a maltratarlas. Entonces ahorita les estoy dando así como que un respiro. Y también me traje un kilo de huevo. Que ahorita está súper, súper carísimo. Ya le busqué por donde le busque. Eh, donde quiera se. Eh, yo creo que se ponen de acuerdo en los precios. Y en todos lados, en su mayoría está en 35 pesos el kilo. Me traje lo que fue un kilogramo. Pero, pues, van a decir aquí no es un kilo. Obviamente es menos, debe ser como medio kilo. Pero estuve tomando unos ahorita para eh, hacer unos huevitos a la mexicana. Y si no me creen, por ahí ven los desechitos. Miren, entonces pues ya agarré la mitad. Y de esto fueron 35 pesos. También me traje una Pepsi para acompañar la comida ahorita. Y esta es de litro y medio. Y esta tiene un costo de 20 pesos. Si te la traes fría te cobran un peso, serían 21. Entonces, pues yo le voy a agregar unos hielitos. Me la traje así a temperatura ambiente en 20 pesos. Y también en una cajita de leche Nutrileche. Que todavía por ahí tengo, creo que dos de Santa Clara. Y tantita por ahí en el bote de la leche nido. Pero, pues, para que no me vaya a terminar haciendo falta, pues me traje esta de Nutrileche. Que esta tuvo un costo de 16 pesos. No está así tan cara. Y también un paquetito de papel higiénico del Bogue, que es el que tiene aroma manzanilla. Estos rollos están súper chumbo. Son muy rendidores y me ha gustado este papel higiénico. Es el que comúnmente puedes encontrar aquí en las tienditas del rancho donde vivo. Y tiene cuatro rollos, vuelvo a mencionarles. Este tuvo un costo de 30 pesos. Que pues estuvo bien porque en algunos lados vale 32, 33. O sea, realmente sentí que estuvo bien. Y también me traje un pinol. Para eh, lo que es la limpiadera de los pisos, para la trapiadera. Este tuvo un costo de 20 pesos. Tampoco no se me hizo tan caro. Yo creo que anda por ahí como en 18 en la Walmart. Y este aroma me gustó bastante. Nos dice que es aroma frutal y trae lo que es durazno, manzana y naranja. Y pues yo no pude resistir la tentación. Y lo estuve percibiendo y huele muy rico a durazno. Tiene un aroma a durazno muy muy rico. Espero que le quede un buen rato a lo que es a los pisos. Y en cuanto a suavizante de telas, en esta ocasión es, adquirí el ensueño que es del aroma avena más almendra. De este ya había comprado ya hace uy, un chorro totote de tiempo. Que eh, compraba de este ensueño de avena y me gustaba bastante, pero después ya lo estuve cambiando por el Downy, por el Suavitel. Y ahorita que lo volví a ver, dije, voy a ver si vuelve a, a tener un aroma rico. Y dicen que un día eres joven y al otro ya andas ahí oliendo todos los Pinol, el fabuloso, y el Suavitel. Y me gustó bastante, bastante eh, el aroma y lo volví a a revivir que antes lo consumía, entonces ahorita me lo traje y este tuvo un costo de 19 pesos, que también por ahí en las tiendas de supermercado andan como en 18 pesos, realmente no es mucho la diferencia, si sí me pongo a pensar que si voy a ir hasta allá, cuánto voy a gastar de pasajes o de gasolina, entonces pues eh, me quedó bien, digo, y también me traje lo que fue un kilo de tortillas de la tortillería, este tuvo un costo de 14 pesos. Y pues ya para terminar, para que se completaran lo que fueron los 200 pesitos, solamente me traje dos palanquetitas de estas de cacahuate, que estas tuvieron un costo de 2 pesos cada una y fueron 4 pesos. Para así completar lo que fueron los 200 pesos, que en sí pues sí fueron muy poquitas cosas para la cantidad de dinero. Ahora sí tú déjame en los comentarios que hubieras adquirido con esa cantidad quizás un poquito más quizás menos si conoces estos productos si los has consumido si te gustan no o de igual manera qué marca me recomiendas que sea de mejor calidad o precio y siempre y cuando pues pueda encontrarla aquí porque pues sí de repente aquí no manejan marcas que igual en un supermercado o que se manejan en otros países y aquí no son tan conocidas y pues espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba su comentario y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un videito nuevo. Recuerda, es totalmente gratis y pues ahí en la cajita de información de igual manera te dejo el link para que vayas y cheques los videos de toda esta serie. Y ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan, bye bye.